Vamos a hablar ahora de un estilo, de un género que se conoce como descarga, o en inglés también se titula jam session. Estamos hablando de un estilo donde se presta para la interpretación, es una influencia del jazz norteamericano y aquí en Latinoamérica se conoce como descarga, es decir, donde cada músico muestra su virtuosismo, su talento, su inspiración en cada instrumento, en la sección donde le corresponda hacer un solo o una descarga o una improvisación. Es un homenaje al gran pianista cubano Frank Emilio Flynn. Vamos a interpretar Carmencita Castillo y Diego en el saxofón. Yo estoy en el tumbao del piano y el bajo en la percusión para que ustedes comprendan un poquito lo que es una jam session o descarga. Gandinga, mondongo y sandunga, para que lo gocen. Thank you.
Vamos a hablar ahora de otro estilo que se conoce como jazz latino o Latin jazz. En resumen, esta es un matrimonio entre la música afro-norteamericana y la música popular afro-caribe. Son muchas las formas que se pueden construir dentro de este género, por decirles así, no solamente desde la música tradicional afro-cubana o afro-caribe. Hay elementos de la música popular y tradicional colombiana, brasileña, dominicana, de cada elemento característico sonoro de muchos países han hecho un aporte a la llamada música jazz latino. Una de las características importantes es la improvisación, por supuesto. Cuando hablemos siempre de jazz, nos referimos al virtuosismo que debe mostrar un músico en la ejecución de su instrumento. Esta es una música muy interesante, muy rica, desde el punto de vista ritmo percusivo, melódico, armónico, melódico, tímbrico, en fin, todos los elementos que intervienen en esta ejecución. Hay muchas, pero muchísimas formas de interpretar jazz latino en compases de 6/8, compases binarios, ternarios, de amalgama. Vamos a encontrar obras en 5/4, 7/8, diferentes métricas. Eso es lo interesante. Esta es una música que en especial no es para bailadores, como digamos el mambo, el cha-cha-cha, sino para espectadores, oyentes, críticos, para un público conocedor, o sea, un público que debe tener por lo menos un cierto tipo de educación musical, en este caso, para tener elementos de juicio de cómo valorar una obra de jazz latino. Este es un homenaje a grandes cultores del jazz latino, como es el caso de Mario Bauzá, quien ha sido considerado padre de todo este movimiento. Y también personalmente quiero rendir un tributo al gran timbalero, maestro de maestros, Tito Puente, Ernesto Puente, quien nos dejó un gran legado a toda esta música latina. Voy a interpretar de él, de su autoría, y repito que es con mucho respeto y mucho cariño a todos estos grandes cultores que nos han dejado este legado de Tito Puente en tiempo de Latin Jazz. Oye, ¿cómo va? Ahí nada más.